Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones o... Continuamos en Café sin Rosca y damos la más cordial bienvenida al general Luis Altamirano. Ahora sí, arreglado el problema y empezamos preguntándole, bueno, ¿cómo ve la situación de Esmeraldas y esta decisión del presidente de la República de no reunir al COSEDE, lo cual nos parece totalmente raro, de que por una afección a las vías urinarias del señor presidente, él no pueda presentarse ante las cámaras ni tampoco mandar un delegado, lo cual da a entender de que no hay mucha importancia en lo que le da el presidente a lo que está pasando en nuestro país? Estimado general, muy buenos días. Buenos días, César. Un saludo también a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento. He mencionado en varias ocasiones que no hay una política pública de seguridad que se encuentre definida. Yo digo, más allá de estar o no en un folleto que sea de acceso público y que por transparencia es necesario que se lo haga, es necesario también entender de que una política pública tiene una versión reservada. Las bases conceptuales, lógicamente, son las mismas. Ahí en esta versión reservada se debe detallar aspectos relacionados a metas, a indicadores, a conceptos relacionados de cómo se va a enfrentar la situación. Y sobre todo a través de una metodología que viene de arriba hacia abajo. Y esto fue una de las falencias también desde el gobierno anterior, porque en la realidad la política de seguridad y el Plan Nacional de Seguridad fue hecho a través de una metodología que yo realmente no conozco desde el punto de vista académico, que se conoce como, o que se dio a conocer como, una metodología de planificación inversa. Es decir, simplemente juntar planes. Y con la eliminación del órgano que hacía rectoría, pues lógicamente que esto prácticamente ha dado los resultados que tenemos. Yo creo que el mayor problema no reside justamente en un plan, sino no tener esta capacidad de control, seguimiento, de retroalimentación en todos los órdenes. El COSEP es un organismo importante. No voy a opinar el asunto del por qué no se ha reunido. Hay facultades para delegar, el primer mandatario sabrá por qué lo ha hecho. Entonces, entrar en esta fase también de lucubraciones no creo que es lo más adecuado. Ahora, todo esto lo que genera, César, es la sensación que tenemos los ciudadanos de que se actúa de forma reactiva, se actúa de forma improvisada, no se siente, no se ve la acción del Estado, los resultados son muy pobres, estamos frente a una violencia imparable. Y los anuncios y las explicaciones que se va haciendo desde el gobierno y varios funcionarios de gobierno muestran lo que es una desconexión y prácticamente una, yo le diría, una desarticulación. Entonces, más allá de estas estadísticas delictivas, hay una percepción de inseguridad inmensa. Quién sabe, no tenemos encuestas de victimización, pero el trabajo que desarrolló Gallup en una encuesta a nivel latinoamericano, pues, frente a esta pregunta, ¿Qué sentiría usted al salir solo en la noche en la calle? Pues el 66% de los ecuatorianos responden que se sentirían inseguros, no saldrían si no es con alguna compañía. Y en la zona costera del Ecuador, la respuesta se concentra en no salir en un 73%. Ahora, ¿cuál es el problema de esta reacción de inseguridad, de esta sensación de inseguridad que viene por los hechos? No solo es el elemento de que la persona puede decidir encerrarse o tener restricciones en sus actividades, sino que esta percepción generalizada va alimentando justamente esta escasez de oportunidades y de inserción económica de la población. Porque mire lo que ocurrió en Esmeraldas en el pasado feriado. Ajá. Con los datos oficiales no hubo ni siquiera un 20% de ocupación. ¿Y quiénes constituyen este sector? Porque hay que recordar que hay una diversidad de bienes y servicios que acompañan al sector turístico, y ya sea por relación formal directa, ya sea por relación informal, no más allá de las personas que tienen grandes inversiones, pero personas de bajo nivel socioeconómico que viven del día a día, que tienen obligaciones. ¿Y qué hace cuando yo no tengo trabajo y no tengo fuente de ingreso? Abre la puerta a un efecto que es una verdadera bola de nieve, porque sigue siendo una atracción a la ilegalidad por las necesidades, y el problema se sigue agravando. Así es, el problema se sigue agravando, y también la sensación de muchos de nosotros, de quienes estamos
los ciudadanos, nos damos cuenta que a veces vemos que pasan cosas que antes obviamente no sucedían porque había un patrullaje, porque antes había, se veía la presencia, por ejemplo, de marinos en las playas, en los puestos pesqueros. Ahora no se les ve, inclusive vienen tranquilamente en un bote, hacen sus fechorías y se van, lo cual sí nos da a pensar de que hay esa descoordinación o qué mismo es lo que está pasando. Si bien es cierto, usted ha dicho ha hablado del plan de seguridad, que no viene con eso, sino más con una coordinación. Esa coordinación justamente es la que está faltando. Y ahora, por ejemplo, en Esmeraldas hay una tarea conjunta entre militares, policías, pero ¿será que están dando los resultados? Porque Esmeraldas sigue teniendo problemas de inseguridad en estos días, inclusive que está el estado de excepción, general. Mire, comprendamos que el enfrentar el clima de inseguridad no se hace exclusivamente con fuerzas de seguridad, es un problema mucho más complejo. Mire, hace cerca de un año, en algunos medios de comunicación mencioné que la violencia no iba a ser contenida en las cárceles. Uh-huh. Aquí lo que estamos viviendo es un deterioro. Entonces, hagamos una correlación, que no me gusta mucho este tipo de relacionar con otras ciencias, pero puede ser mucho más gráfico para las personas. Pensemos en un ecosistema. Cuando en ese ecosistema se altera el equilibrio, es decir, por la desaparición de una especie, por la alteración de la cadena alimenticia, esto genera una degradación del ecosistema y una transformación. Y aquí tenemos un ecosistema social profundamente afectado y que trae nuevas expresiones de violencia frente a las expresiones de violencia que ya existen. Entonces, estamos frente a una espiral que es imparable, que seguirá sus efectos si es que no vamos a las causas. Y una de ellas que aquí es importante tomar en cuenta es que el crimen organizado solo encuentra su espacio de desarrollo en complicidad con el propio Estado. Esto hay que comprender. El Estado, en todas sus funciones, en todos sus niveles, penetrándolo, corrompiéndolo, buscando no cooptarlo en términos políticos, sino en generar debilidades y generar mayores vulnerabilidades. Esto es lo que se conoce como la zona gris. Y hay que empezar aceptando esto. Pues el crimen organizado está presente en las estructuras estatales. No es que lo ha hecho en este último año, en estos dos últimos años. Es una penetración progresiva. Hay impunidad en el país. Hay corrupción. Muchas veces vemos la verdad desde el lente político. Pero cuando, yo le digo, a ultranza, entramos en defensa de una función del Estado o acusando a otra función del Estado, lo único que seguimos haciendo es generando mayores problemas de gobernabilidad, generando mayores vulnerabilidades, es decir, no llegamos a un acuerdo nacional. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del trabajo cómplice de algunos jueces y fiscales, también de policías y de militares, y de repente salimos en defensa de las instituciones y decimos que son casos esporádicos, que todos son impolutos o infalibles. Yo le aseguro que el 99% de jueces fiscales deben estar haciendo bien su trabajo. Uh-huh. Lo propio es fuerzas de seguridad. Pero si no aceptamos que hay niveles de penetración, que hay que tomar decisiones serias y de carácter estructural, vamos a seguir viviendo estos sobresaltos donde de repente ahora tenemos ataques de organizaciones delictivas de más de 30 miembros que los realizan, como lo ocurrió en Esmeraldas. Pues hay problemas de estructura que no se están resolviendo, entonces estamos en acciones reactivas, totalmente desconexas, y más o menos yo le hago una analogía a las personas que nos escuchan. Mire, es como tener una fuga de agua, y hay humedad en la pared, y solucionamos pintando la pared, y esa no es la solución si nosotros no atendemos las causas. Entonces, los grandes estadistas son aquellos que se desprenden de apegos, que comprenden la dimensión mayor del problema de lo que les ha acompañado en su vida. Y le digo esto inclusive para personas uniformadas que de una u otra forma ocupan un cargo público.
Un estadista es el que es capaz de generar un máximo cambio con el mínimo sufrimiento. Aquí estamos haciendo lo contrario. El mínimo cambio, porque no se está cambiando absolutamente nada, con el máximo sufrimiento. Entonces, estamos frente a una situación que les digo, muy triste. Aquí se echa a mano de la política, porque yo le digo, porque es fácil, ¿no? uno puede hablar lo que quiera, pero cuando tenemos que ver los datos duros, tenemos que ver la historia. Mire, el Ecuador ha tenido una visión limitada. Entendamos que el desarrollo del crimen organizado no es privativo. En su caldo de cultivo, ni gobiernos de izquierda, ni gobiernos de derecha. Solo revise la historia de México. Así es. Revise la historia de Colombia. Revise la historia de los países centroamericanos. Entonces aquí se endilga a agrupaciones de derecha e izquierda. No, el crimen organizado penetra independientemente de la bandera política. Tal es la situación de que no queremos aceptar, que no queremos ver, que en esta fase más elevada del crimen organizado, que se llama la fase simbiótica, en donde convive con el Estado, de repente teníamos un proceso de investigación que vinculaba al propio cuñado del presidente y las propias autoridades de policía en un supuesto proteccionismo del presidente, que yo no creo que el protegido no sabía de semejante benevolencia, se para una investigación ligada con narcotráfico. Ese es el nivel de penetración al que nos encontramos. Por eso yo he mencionado esto. No creo, más allá de las implicaciones del juicio político y los casos que han sido llevados, la situación más grave que se ha dado es que el primer mandatario se ha coludido con parte de un mando policial. Yo me pongo en los zapatos de los policías que día a día entregan sus vidas, entregan su contingente. 73 policías murieron el año anterior en combate al crimen organizado, y de repente a mí me comentan, porque quisiera ponerme yo en los zapatos, que me dicen, bueno, un mando policial paró e interrumpió mi investigación. Eso destruye la fe en la institución y destruye la fe en los mandos. Así es. Ese es el problema. Así es, estimado general, y termina también acabando con la fe en todos nosotros, ¿no? en la ciudadanía. Estimado general, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana, pidiéndole nuevamente mil disculpas por las fallas técnicas que hemos tenido en la conexión. Sin embargo, pues tenemos que seguir tratando estos temas porque es de vital importancia para la ciudadanía. Estimado general, muchísimas gracias. Su mensaje final. Bueno, simplemente estamos frente, y yo le digo, a una situación de debilitamiento progresivo de la institucionalidad. Si no se toman medidas estructurales, el fortalecimiento de controles interinstitucionales en las entidades de seguridad, que esto prácticamente no se ha escuchado, la necesidad de desarrollar una policía judicial totalmente independiente, la compartimentación para evitar justamente esa penetración del crimen organizado, son decisiones. Pero cuando vemos desde lógicas institucionales, entonces eso es, le digo lastimosamente, eso no es tener visión de Estado, eso es seguir teniendo la visión de lo que aprendimos, porque yo creo que la mayor ignorancia en el caso que estamos viviendo no es el desconocimiento, sino es pensar que aquello que conocemos es absoluto y que el mundo no ha cambiado, y queremos seguir utilizando viejas recetas y trabajando base a tradiciones. Así es. Muchísimas gracias, estimado general. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café sin Rosca. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.